Hola, ¿qué tal amigos televidentes y seguidores que nos ven a esta hora? Bueno, estuvimos el día de hoy en el primer foro regional de gobernadores del suroriente, que comprende a los gobernadores de Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Putumayo, hablando de diferentes temas concernientes a seguridad en las regiones y de cómo combatir por medio de las fuerzas militares, quienes fueron las que convocaron este foro, combatir el tema de la reforestación en los departamentos. Dentro de esta charla iniciamos ya con una denuncia pública que hizo el gobernador de Caquetá sobre amenazas que llegaron el día de ayer, que fueron radicadas en la oficina del gobernador, amenazando a todos los dirigentes de este departamento, incluido el gobernador. Fueron amenazados el gobernador, alcaldes, concejales, diputados y hasta el mismo representante a la Cámara que tiene el departamento. Entonces, aquí está la denuncia que hizo el gobernador de Caquetá. ...en Meta por correo certificado un panfleto. ¿Qué dice el panfleto y contra quién es la amenaza? Así es, ese panfleto se conoció el día martes, en las horas de la tarde, que llegó a mi despacho. Había sido, digamos, radicado en la ventanilla única de la gobernación, y en el momento en que lo abrimos, pues nos dimos cuenta de que era un panfleto donde hacen una amenaza en contra mía, en contra de los 16 alcaldes, diputados, concejales, el representante a la Cámara. O sea, prácticamente están amenazando, declarando objetivo militar a toda la dirigencia política del departamento del Caquetá. ¿Esas amenazas por qué son? Bueno, eso no lo puedo verificar yo, son amenazas, un panfleto que llegó. Desconocemos, en el caso mío, desconozco la veracidad de este panfleto, porque no sabemos si efectivamente viene de un grupo al margen de la ley que se hace llamar FARC, o también puede ser un tinte político, porque las amenazas pues también lo dejan a uno como entrever si es verdad que es de un grupo al margen de la ley o es de para la parte de alguna dirigencia política del departamento. Pero estamos en eso y ya será trabajo de la fiscalía, del ejército, de la policía, los que tendrán que verificar la veracidad de este panfleto, si efectivamente es de la FARC o es de otro lado. Este comunicado, ¿quién lo firma y por qué los amenaza? ¿Por qué ellos dicen que los amenazan? Pues según lo que ellos dicen en el panfleto es que porque los que no estén de acuerdo con las políticas de ellos, pues que son declarados objetivo militar. Bueno, ahora, ¿esa amenaza llegó por parte del mismo grupo que amenazó al alcalde de Cartagena, el Cheira? Puede ser, no puedo justificar si es el mismo grupo, pero lo que se hacen llamar es la FARC, exactamente hablan es de la FARC-EP, es los que prácticamente se denominan los que han enviado ese mensaje, pero yo no puedo justificar que es el mismo que ha amenazado al alcalde de Cartagena, o es el mismo grupo o otro grupo, porque esa veracidad no la conozco yo, eso ya es el funcionamiento de las autoridades. Señor gobernador, dos cosas. ¿Qué le han dicho las autoridades al respecto, policía, fiscalía, sobre la veracidad de este documento? Hasta el momento, ¿qué les han podido decir de la investigación? Uno. Y dos, ¿qué medidas han tomado ustedes como actores políticos, como gobernador, como alcaldes, al respecto? Bueno, pues sobre el panfleto, eso, como digo, está en manos de las autoridades, ya se colocó una denuncia y lo conocen todas las autoridades, incluso a mí me acompaña aquí en este foro el general Herrera, comandante de la sexta división del departamento, y lo que se ha podido hacer es que los alcaldes, algunos de ellos están en Bogotá buscando un apoyo, una protección.
En el caso mío, ayer tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa, el doctor Diego Molano. No fue mucho por lo que pude hablar con él, pero sí le conté la situación que estaba pasando en el Caquetá y quedamos de que en los próximos días nos vamos a encontrar en el ministerio para hablar esos temas y buscar una forma de protección, porque en el caso mío no tengo protección de la UNP. Estoy desprotegido por parte de la UNP, tengo un esquema de seguridad que me ha brindado la Policía Nacional y unos civiles que son contratados por la Gobernación del Caquetá, porque no he podido hacer el convenio con la UNP porque vale 300 millones de pesos al año y la Gobernación del Caquetá no los tiene para pagarlos. ¿Tiene usted temor, usted por su familia o algunos alcaldes, los 16 alcaldes funcionarios les han manifestado que temen por su vida? Claro, pues todos los que somos amenazados tememos por la vida nuestra, de nuestras familias. Por eso estamos preocupados. No soy solo yo, somos los alcaldes, somos todos los que han sido declarados objetivo militar, que estamos en ese limbo de esa preocupación tan grande y a la espera de que el gobierno nacional, el ministro de Defensa, el ministro del Interior o el presidente se pronuncien. ¿Qué va a pasar con los mandatarios del departamento del Caquetá? A raíz de esas amenazas, ¿conoce usted si alguno de esos mandatarios o personas que están amenazadas se hayan tenido que desplazar de sus sitios de origen? El alcalde de Cartagena hace unos días le tocó desplazarse porque tuvo unas amenazas y le dieron 72 horas para salir del municipio. Estuve en Florencia, en la brigada, pero pues ya regresó a su lugar de origen. El ejército le está prestando protección, la policía, y por eso pudo regresar nuevamente a su municipio. ¿Y los demás alcaldes? Los demás alcaldes han estado operando desde su municipio, pero sé que en el día de ayer, de acuerdo a ese panfleto que llegó, pues han viajado algunos a Bogotá. Yo viajé para acá, para Villavicencio, el día de ayer, pero algunos alcaldes se encuentran en este momento en Bogotá, pues también tratando de buscar un apoyo del gobierno nacional. ¿Han tenido que despachar desde otros lugares de origen de ellos debido a esas amenazas? Pues en este momento sí, en este momento me imagino que los que están en Bogotá lo están haciendo desde allá. En el caso mío, pues yo dejo un gobernador encargado allá y estoy aquí atendiendo el foro, pero yo inmediatamente que termine el foro el día de hoy regreso a mi departamento y no voy a salirme del departamento, voy a pedir la protección para seguir gobernando desde mi región. Bueno, ahí están las declaraciones del gobernador de Caquetá hablando de ese tema tan delicado. Por otra parte, hablamos con el gobernador del Guaviare, que nos contó sobre los planes que tiene el departamento, los planes que están haciéndose ahorita por parte del departamento para contrarrestar la ola invernal que ya está comenzando, y también invitarlos a todos ustedes que nos están viendo hasta ahora a que visiten. La siembra de cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras para ganadería extensiva. Pues es un trabajo articulado con la gobernación que ha logrado muy buenos resultados. Hasta el momento se han capturado varias personas con el fin de identificar quién es el que les paga por deforestar la selva y llegar a ese gran terrateniente al que está aportando los recursos para deforestar grandes extensiones de tierra. Recuerde que un campesino podrá deforestar una o dos hectáreas, pero un terrateniente con dinero de dudosa reputación, 200, 300 o 1000 hectáreas, que desafortunadamente es lo que está causando bastante daño en nuestra selva amazónica. Bueno, ¿cómo se ha hecho en el Guaviare para, digamos, a las comunidades indígenas que están acostumbradas a hacer sus casitas en madera, a hacer todo con lo que les da la selva, concienciarlos o concientizarlos para que no cometan estos delitos de reforestación o qué programas está haciendo la gobernación de Guaviare? Bueno, yo creo que nuestras comunidades indígenas son el mejor ejemplo de cómo el desarrollo de una comunidad se puede dar sin hacerle daño al medio ambiente. Ellos viven de la pesca, de la caza y no son deforestadores, todo lo contrario. Con ellos se ha firmado acuerdos de conservación, el pago por servicios ambientales con algunas comunidades, los bonos verdes, que le han permitido que la comunidad perciba algunos recursos. Pero considero que las comunidades indígenas son el mayor ejemplo de conservación de los bosques de la Amazonía. Bueno, por otro lado, ya está encima la ola invernal en el país o en la región.
¿qué acciones está tomando la gobernación para mitigar, digamos, este tema con respecto a las vías que se han visto afectadas, a excepción de, por ejemplo, la vía del retorno, que ya está comenzando la construcción? Bueno, en articulación con las alcaldías hemos puesto al servicio de la comunidad varios kits de maquinarias en el sector rural, en esas vías productivas donde se saca la ganadería, la leche, el queso, el chontaduro, los productos no maderables del bosque, los frutales amazónicos. Las grandes inversiones que hemos hecho son con el fin de que en el verano hacemos el mantenimiento para que en el invierno no se presenten pues mayores problemas, para que la gente tenga libre tránsito todo el tiempo y pueda sacar sus productos al mercado local o nacional. Adicionalmente, como usted lo manifiesta, el sueño de la comunidad del departamento era la pavimentación San José Retorno Calamar, un sueño que iniciamos a cumplir hace alrededor de 4 meses, que ya llevamos pavimentados más de 5 kilómetros, son 15 en total que se van a pavimentar, y que en los próximos días se estará iniciando también de Calamar hacia La Libertad, alrededor de 22 kilómetros, muy probablemente. Finalizando este año, más del 50% de esta vía esté pavimentada, y en los años 2022-2023 finalizaremos la totalidad de esa vía, una obra que genera progreso, desarrollo y un sueño cumplido para los guaviarenses. Ya que ya casi que finalizando su mandato estaría esa vía interconectada y abriría casi las puertas a todo el departamento. Considero que es el mayor reto que tiene esta administración, una obra que beneficia a los 4 municipios del departamento del Guaviare, pero que también beneficia al Vaupés, un recorrido que en épocas de invierno dura días o hasta meses en algunos años, que hoy con el mantenimiento preventivo que le hemos hecho, escasamente dura 3 o 4 horas llegar hasta Calamar en un vehículo, en un automóvil, en una camioneta, en un camión 6 horas, pero que se ha garantizado el tránsito y que ahora con la pavimentada para esos 75 kilómetros pasarán a ser un recorrido de máximo 2 horas, que es el sueño que tienen los guavirenses y obviamente, como lo repito, el departamento del Vaupés. Bueno, para terminar, gobernador, el presidente y el Ministerio de Salud dieron unas recomendaciones a los departamentos mediante decreto para esta Semana Santa. ¿Qué tiene preparado el Guaviare con respecto a lo que se viene en Semana Santa? ¿Ahí va a haber toque de queda, va a haber restricciones a la movilidad o simplemente las recomendaciones básicas de autocuidado y de distanciamiento? Los alcaldes y la gobernación estamos articulados, atendiendo todas las sugerencias que hace el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, pero el Departamento del Guaviare ha sabido enfrentar esta situación de la pandemia, los resultados han sido muy positivos. Consideramos que se deben de cumplir todos los protocolos de bioseguridad, pero la reactivación económica no debe parar. Hoy están agendados varios turistas del nivel nacional para visitar la majestuosidad, la belleza de nuestro territorio, las pinturas rupestres que tienen más de 12.000 años de antigüedad, toda nuestra flora, nuestra fauna, el avistamiento de aves, el nado con delfines rosados en lagunas naturales. Todas esas bellezas están abiertas para que esta Semana Santa la gente nos visite, cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad y con algunos requisitos que se van a estar comentando y algunos decretos que se van a estar firmando en los próximos días para que toda la comunidad los conozca, pero por lo pronto continuamos con la reactivación económica. Bueno, gobernador, invite a toda la gente que nos vea a esta hora en el país, en el mundo, en la región, a que visite el Guaviare. Bueno, el departamento del Guaviare es un departamento tranquilo, allí realizamos turismo de naturaleza, con una riqueza en fuentes hídricas, flora, fauna, que nos ha permitido que arqueológicamente el mundo conozca el Guaviare y nuestros visitantes extranjeros y los nacionales se han maravillado con las pinturas rupestres de más de 12.000 o 15.000 años que hay a escasamente 30 minutos de nuestra cabecera municipal, nuestros pozos naturales, nuestras flores en los diferentes ríos, la belleza de los colores de las flores que se dan naturalmente en los diferentes ríos cerca de nuestra capital, el nado con los delfines rosados, lo repito, son sitios icónicos que nos destacan como uno de los destinos turísticos emergentes de Colombia y de Sudamérica. Entonces el Guaviare es un departamento tranquilo, está escasamente a 4 horas de Villavicencio, a 80 kilómetros por hora, totalmente pavimentada la vía y con una seguridad que nos garantiza la Armada, la Policía Nacional y el Ejército Nacional,
que como nuestro departamento es tan grande, les podemos decir que todos los sitios turísticos están muy cerca y que está totalmente asegurado para que usted disfrute un fin de semana en el departamento del Guaviare. Bueno, ahí está la invitación del gobernador del Guaviare. Continuamos con ese especial. Bueno, ahí está el gobernador de Guaviare, Heider Palacio, invitándolos a todos ustedes a que disfruten de este departamento en la Semana Santa. También hablamos con el gobernador de Putumayo, gobernador encargado, que fue nombrado por el presidente Duque hace 2 meses, y pues vino por primera vez a mostrarse con los medios nacionales y de las regiones, y nos comentó también sobre la situación que hay en el departamento de Putumayo, que pues aparte de que se ha visto afectado por parte de la corrupción que ha habido en el departamento, por esa razón fue destituido el gobernador electo en las últimas semanas, y también nos estuvo hablando de los preparativos que se están haciendo para esta Semana Santa en el departamento de Putumayo. Bueno, continuamos en este foro de gobernadores y fuerzas militares, y estamos con el gobernador de Putumayo, Álvaro Granja. Bienvenido, gobernador, a TV Colombia, y cuéntenos, bueno, ¿qué balance tiene usted acerca de este evento? Muchas gracias, distinguido periodista. Este evento participativo nos permite a los gobernadores del suroriente enfocar una política pública que tiene el Estado colombiano, dirigido por nuestro presidente Iván Duque Márquez, con respecto a lo ambiental, lo de deforestación, cambio climático, y que hay un acompañamiento del Estado colombiano con las gobernaciones, con las alcaldías, a través de los PEDET, de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Se nos habla también de cómo las gobernaciones podemos participar en esa viabilización de proyectos, acompañados también de las fuerzas militares, tanto del ejército como de la policía. Entonces, son eventos significativos que construyen paz, que buscan la legalidad y restablecer la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, sabemos que lleva muy poco, lleva más o menos 2 meses nombrado por el presidente en el cargo de gobernador, pero ¿qué acciones ya se están tomando, acciones se están iniciando para combatir en el departamento del Putumayo el tema de reforestación, el tema de concientizar a los propios indígenas a que no se sumen a los vándalos que los obligan o les pagan para que hagan deforestación en la selva? Se viene trabajando un plan integral de restauración ecológica, naturalmente ambiental, teniendo en cuenta el cambio climático, y que la deforestación en el departamento del Putumayo está abarcando en este momento más de 10.000 hectáreas. Hemos realizado mesas campesinas con los campesinos, con los indígenas, naturalmente que hemos recién avanzado en todo ese tipo de trabajo en algunos municipios, y prácticamente la gente se está acogiendo a los planes integrales que está proponiendo el Estado colombiano. Naturalmente vamos a fortalecer lo que son las juntas de acción comunal en cada una de las veredas y corregimientos, de tal manera que ellos tengan mayores niveles de participación, que puedan ejecutar acciones inmediatas en su comunidad, porque ellos lo pueden hacer. Ellos saben cuáles son las necesidades básicas insatisfechas en cada localidad, en cada núcleo. Y prácticamente la gente está agradecida. Naturalmente que hay insatisfacción porque no podemos darle cobertura a todo el mundo, pero sí hay un trabajo, por ejemplo, a la población colombiana, especialmente a los núcleos urbanos, porque no es en los núcleos rurales, sino en los núcleos urbanos donde hay más conglomeración. Hemos hablado con el alcalde con el gobernador encargado, para que se saquen unas medidas en cumplimiento de las acciones que prevé la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional. Naturalmente que pues es un término conciliatorio, no queremos afectar la economía de ninguno, pero sí, si la gente se sigue autocuidando, si se usa el tapabocas, si utiliza la distancia, el distanciamiento social, los 2 metros, y
pues no hay aglomeraciones de personas, vamos a evitar esa situación. Por ejemplo, desde antes habíamos previsto que en la gobernación se estableció con los empleados un plan de contingencia donde unos van a laborar en Semana Santa y otros van a reponer ese tiempo más adelante, pero los otros hicieron una reposición de tiempo en las semanas anteriores para así no cerrar la gobernación, pero sí alternar ese trabajo. De igual forma, toca ver lo del pico y cédula, también la salida de hombres y mujeres en un día, unos en otro día otros, y son situaciones que le estamos pidiendo, le estamos solicitando más que todo a los señores alcaldes su participación y el control de las autoridades. Hay que hacer una campaña de difusión radial por las redes sociales para que la gente se acoja, porque esto viene a ser una autoeducación, no es una imposición, es una autoeducación. Nosotros como personas debemos tener en cuenta que el COVID no está en una persona, está en todo el mundo, pero que somos nosotros los que tenemos que prevenirlo. Bueno, y por parte de la gobernación de Putumayo, ¿cómo va el tema de vacunación? ¿Van adelantados, van según lo previsto o van a medida que vayan llegando las vacunas? Pues de todas maneras tenemos que ir a medida que van llegando las vacunas. Hay un plan integral que se ha presentado al ministerio. Hay que tener en cuenta que el departamento del Putumayo tiene una alta población rural y por lo tanto se ha solicitado al Ministerio de la Salud que nos envíen una monodosis de vacuna. Eso pues naturalmente se está avanzando, hay municipios que han avanzado significativamente, otros por las distancias, por la ubicación de las gentes. Por ejemplo, esa primera etapa de los mayores de 80 años no ha sido tan factible, hay acumulación de vacunas, pero ya el Ministerio de Salud dio la autorización, porque no, eso no lo podemos hacer nosotros, venimos a directrices nacionales para que se aplique en la población entre los 60 y 80 años gradualmente, de arriba hacia abajo, en zona descendente. Entonces eso nos va a permitir también ya llegar a algunas partes. Y por ejemplo, en el municipio de Mocoa, Ciudad Capital, me alertaba que salió una noticia que estaba en rojo. Por el contrario, debe ser en verde, porque el personal médico y paramédico y los vacunadores están haciendo la visita a cada casa, casa a casa, a cada de las personas beneficiarias de este servicio. Pero nos hemos encontrado con algunos problemas que han hecho el desistimiento de la aplicación, porque no quieren, porque dicen que se van a morir, porque hay una situación, hay otra. Es decir, pero ellos, hay videos sobre este tema, ¿para qué? Para tener evidencias de que el gobierno está cumpliendo con la campaña, pero son muchas veces los familiares los que no dejan que al adulto mayor, al mayor de 80 años o al de este, se vacune, por el miedo a perder los subsidios u otras situaciones. Son razones que ellos nos dan y en ese momento pues se le está haciendo firmar un oficio de consentimiento y desistimiento a la vacuna para zafar toda responsabilidad por parte de los organismos de salud y de el departamento y del Estado colombiano. Bueno, gobernador, para terminar, invite a la gente que nos ve en todo el país y en el mundo a que visiten Putumayo, a que visiten esta bella región del país. Pues el Putumayo es una puerta grande de la entrada a la Amazonía colombiano. No solamente es conocido por los factores de violencia, es conocido más también por el ecoturismo, por la biodiversidad, porque usted puede disfrutar todavía de un ambiente climático sostenible que se pueden llegar a múltiples regiones, desde arriba, desde el Alto Putumayo, desde Colón. Tiene una fauna, tiene una flora, tiene una vegetación muy especial, y eso es lo que hace enamorar a las personas y a los turistas para llegar una y otra vez al departamento del Putumayo, la amabilidad de sus gentes, el servicio. Naturalmente que hay algunos problemas de orden público, pero no son tal como muchas veces lo tratan de alertar. Los invitamos a todos los colombianos que antes de visitar Europa visitemos el Putumayo. Tenemos muchos, muchos turistas extranjeros que llegan a la mitad del mundo, que llegan a los lagos, a los charcos, a las veredas, a las cordilleras, y pueden divisar, pueden mirar, divisar es en el lenguaje cotidiano, mirar toda la belleza de la naturaleza de esta gran región amazónica.
Bueno, ahí estaba el gobernador de Putumayo, que le hizo la invitación también a que visiten este departamento, que pese a que ha tenido brotes de violencia con las fuerzas militares, que estuvieron todas muy atentas el día de hoy asistiendo en este foro, pues le dan el respaldo a las regiones y más a esta región suroriente, que es la más afectada por el tema de la reforestación. Dentro de ese tema hubo, ya finalizando, un balance que dio el general Tafur, comandante de la regional número 3 de las fuerzas militares, y esto fue lo que le dijo a los medios de comunicación que asistimos a este evento. En la tarde de hoy, el primer foro regional de los gobernadores del suroriente. Aquí nos acompañaron los señores gobernadores del Meta, del Guaviare, del Baupés, del Caquetá, del Putumayo y del Amazonas. Esta actividad está orientada a que ellos recibieran no solamente una información, sino una participación con toda una interinstitucionalidad que tiene el Estado colombiano a través de los señores ministros de Defensa, del señor viceministro de Medio Ambiente, de nuestra Fiscalía General de la Nación y de los altos consejeros para la Seguridad Nacional, para la Paz, para la Estabilización y Consolidación y la Alta Consejera para la Gestión y Control de la Presidencia de la República. Lógicamente soportado en sus fuerzas militares y de policía, y ese fue el objetivo. Diseñar estrategias, sacar ideas y concluir de que en esta gran región del país, a través de toda esta interinstitucionalidad, los habitantes y los líderes naturales de estos 6 departamentos que son los gobernadores, debemos seguir construyendo ese país desde las regiones y desde los territorios. Y por eso solo me resta agradecer a todos los participantes y también a nuestros moderadores, que son unos señores periodistas que nos ayudaron a enfocar este foro y ahí están las declaraciones del general Tafur sobre ese balance que dan las fuerzas militares de este evento, que duró 2 días, estaba desde el día de ayer en la ciudad de Villavicencio. Y también estuvo hablando con los medios el doctor Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización, quien nos contó, y era uno de los organizadores de este evento, quien también nos contó ese balance que tiene esta entidad acerca de lo que se está haciendo en las regiones con los recursos del gobierno nacional para que tanto propios y extraños que llegan a los diferentes departamentos del suroriente del país puedan aprovechar, hacer programas y evitar ser víctimas y ser victimarios de la reforestación en los bosques y las selvas de esta región del país. Bueno, ahí está el doctor Emilio Archila, quien estuvo muy contento de la presencia del alto gobierno y los gobernadores en este foro de gobernadores que se realizó estos 2 días aquí en la ciudad de Villavicencio, en el Hotel Jaque de la Cuarta División del Ejército. Y eso es todo por esta nota que hicimos, esta serie de reportajes.
Nos vemos más adelante en cualquier parte de la ciudad. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales y muy pendientes a la información. Thank you.